to Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de Una Princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs, una novela que salió ya desde 1912 y que además esta novela es de dominio público porque pues era joven Edgar Rice Burroughs en su momento y pues cometió errores y uno de esos errores fue no registrar su historia, cosa que pues apoyó a que muchas editoriales y muchas personas pudieran tener dominio de la digamos para poder publicar esta historia entonces gracias a eso y a ese error tenemos esta historia con cualquier editorial por eso mismo vamos a hablarte de este libro una princesa de Marte nos trae la historia de John Carter que mientras está tratando de hacerse rico con minerales materia prima y que pues manda a un amigo a hacer algunas cosas que necesitan para su negocio pues lo atacan y John Carter lo ayuda y pues lo lleva a una cueva. Esa cueva tiene algo extraño, encuentra jeroglíficos, encuentra cosas que no entiende y de la nada aparece en Barzum, Marte. Marte, como sabemos, es un planeta rojo completamente rojo y ahí se va a encontrar con criaturas, personas, incluso alienígenas completamente diferentes, hostiles y que además encontrará a su amor llamada Deja Toris. Princesa de Helium y que además nos va a traer una de las historias más increíbles, cardíacas, con mucha acción, pero con, también con ese toque de ciencia ficción cuando estas personas trataban de imaginarse qué es lo que habría en otros planetas, cuando en ese entonces la ciencia no estaba tan avanzada como antes. Así que, si quieres saber mi opinión, vamos a verla. Ahora, hablando más sobre la reseña, Una Princesa de Marte es este libro que verdaderamente puede servirte para una persona que está apenas iniciándose con la ciencia ficción. Ahora, ¿tiene elementos de ciencia ficción? Claramente sí. La ciencia ficción, como dije anteriormente en mi video de qué es la ciencia ficción, tiene razas alienígenas, tiene eh, ciencia, tiene muchas cosas, cosas que este libro las plantea. Obviamente, tiene algunas cosas que no son coherentes, obviamente, porque la ciencia ya está avanzada. No tiene sentido lo que a veces plantean acá, pero es tenemos que entender que esas son las ideas que se tenían en esa época. Entonces, Edgar Rice Burroughs verdaderamente se voló mucho su imaginación, imaginando qué es lo que habría en el planeta rojo, qué es lo que hay, qué civilizaciones pueden vivir allá, cómo sobreviven en Barzum, e incluso la lengua. Las criaturas, las culturas, todo se lo imaginó aquí y me gustó bastante. Echo Rice se vuela la vara creando un universo bastante rico. Puedo atreverme a decir que es casi igual de rico que Doom. ¿Por qué? Porque esto es una saga. La saga continúa y vamos a seguir aprendiendo más sobre las costumbres de los Targs, de Helium, de vuelos warhunianos, de todos. Incluso nos hacen ver... Todavía más adelante de la historia. Que no solamente es eso Barzum. Sino que hay más todavía. Y que podemos aprender y buscar más sobre esto. Creo que me agrada la forma en la que también está escrito. Está escrito como si estuviéramos leyendo. Unas memorias de un hombre que está bastante. Eh, nostálgico. Buscando regresar. Aquello que perdió. Aquello que quiere volver a ver. Y es muy bonito la forma en que lo hace. Ahora eso también me trajo muchos conflictos porque a veces bueno aparte de que la edición que yo tengo no es muy buena tiene varios errores de editorial que esta editorial creo que es la de no tiene editorial si sí. tiene la editorial es un segundito debe tenerlo por acá no pues no, no tiene pero algo así lo compré creo que en amazon Esta editorial tiene muchos errores de impresión y no es confiable a veces eh, tiene palabras que no tienen nada que ver entonces unos errores que se pueden dejar pasar, no están completamente llenos en este libro, o sea, lo que cabe está bien para que puedas leer este libro más porque no, ni una editorial como Penguin Random House o Planeta o demás no la editan. Entonces, creo que es pasable, pero la letra es demasiado pequeña. Imagínate que tú estás en la calle o queriendo leer este libro, o se te va a complicar bastante porque tienes que estar casi así, cerca para poder leerlo. Cansa la vista. También puedo decir que su su ritmo al, in, al principio comenzó bien, era ágil de que vámonos para acá, pum, pum, acción, acción, vámonos acá. Eh, llegamos a Barzum y hacemos esto y pasa esto y luego conocemos esto, pero luego cae, decae bastante a la mitad, se me hace lento toda esa parte y luego al final, pum, exploto. Esto... Me entorpeció bastante mi lectura e hizo que yo tardara muchísimo, casi tres semanas en leerme, cuando normalmente yo me tardo leyendo un libro de ciencia ficción. Tres días si sí es muy bueno el libro y más si tengo tiempo, ya que pues el trabajo y todo lo demás no me permite a veces leer. Pero, ¿este libro es recomendable? Sí. Para aquellos que buscan un clásico de la ciencia ficción que sea bueno para que inicien, este es uno de estos. La verdad, creo que a pesar de que es un poco lento, como dije, es. Bastante entendible y sí se puede ayudar a que las personas que apenas inician en este género o aquellos muchachos, niños, jóvenes que están quieren saber más sobre este género, lo pueden encontrar aquí. Entonces, ya te dije mi opinión, ya te dije todo, ahora te toca a ti. Dime, si ya leíste Una princesa de Marte, dime qué te pareció. Si tú ya viste la película de Disney, también dime qué te pareció. La verdad, tengo que aclarar una cosa. La película de Disney está... Creo que me gustó más que el libro. Creo que se superó bastante bien el libro. Porque el libro tiene cosas que en la película no incluyó. Por ejemplo, me gusta que en la película una diferencia es que John Carter de la nada aprende el idioma de los Tarks así. Y en cambio aquí tardan a aprenderlo. Pero, se da, pero te hace como un tipo montaje de que lo hace y lo aprende y que le gusta y que está así allá. O sea, es increíble. Me encanta la forma en la que lo hace. Y es bastante bonito cómo lo hace. Entonces, me gusta también la cultura. La cultura aquí se expande más, eso sí, me gusta cómo la expandió. En cambio, en la película, al ser muy corta, pues obviamente no hay chance de expandir una cultura, de conocer más de los Starks, de conocer de Helium. Pero eso sí, en la película no vas a encontrar esos hombres pelones que son como dioses, en eh, que según son los que hacen todo el plan para poder conquistar, no, no salen acá. Solamente son conflictos, son los Starks, son los principales villanos algunos y bye. O sea, esto es un subgénero de la ciencia ficción que se formuló hace muchos años llamado Espada y Planeta. Entonces, esa es mi opinión. Es su tu turno. Ya sabes, tengo redes sociales. Ya sabemos qué más. Y también hay un video y un en vivo que se viene próximamente con una persona muy especial. Y si ya lo viste, dime qué te pareció. Ahí hablamos un poquito más acerca de esta novela, nuestras opiniones y un poco de un pequeño análisis de esta misma para poder empezarnos con este increíble género. Pero bueno, me despido, cuídense mucho, sigan mis redes sociales, den like y comenten qué les ha parecido este video si les gustó y si no les gustó también comenten porque aquí eres bienvenido muy, también aunque seas hater. Cuídate, un saludo y bye bye.